Producto, vamos a hacer uso de una tarjeta de programación llamada Arduino y aquí vamos a realizar los datos para poderla programar. Primeramente se debe de declarar los pines a utilizar. En este caso nosotros ocupamos lo que es la bocina y la fotorresistencia. Se declaran de acuerdo al número que se muestra en la tarjeta Arduino. En este caso la bocina va a ser 2 y la fotorresistencia 0. Después se declara la variable en donde se guardará el valor enviado por la resistencia. Aquí nosotros lo marcamos como valor fotorresistencia 0. Después pasamos a configurar el pin. Bueno, si el pin que se va a utilizar será entrada o salida. Nuestro pin bocina lo colocamos como salida. Después se inicializa el monitor serial del Arduino con una velocidad de comunicación de 9600 baudios. A continuación se le asigna el valor de la entrada analógica a la variable designada anteriormente, la cual era valor fotorresistencia. Ahí colocamos analog red pin fotorresistencia. Después se imprime el valor analógico de la fotorresistencia en el monitor serial de Arduino con un tiempo de actualización de 200 milisegundos, esto para tener una respuesta más rápida. Si el valor de la fotorresistencia es menor a 7, la bocina se va a prender. Ahí lo marcamos if valor fotorresistencia menor a 7, la bocina, ahí colocamos high, que significa que se va a prender. Y si la fotorresistencia es mayor a 7, aquí se coloca low, que significa que se va a apagar. Para el armado del circuito, primero se coloca el Arduino en el protoboard. De ahí, primero colocamos dos puentes, los cuales van a ir tanto al positivo como al negativo del protoboard. Después colocamos el zumbador a una lateral y lo unimos a tierra con cable y al positivo con el valor digital 2 del Arduino, ya que no tenemos este valor digital 1. Y el valor. Después colocamos la fotorresistencia. Esta va a tener una de sus terminales en 5 volts y la otra en su valor analógico 0. Aquí en el valor analógico 0, con un cable lo vamos a llevar a tierra.